Hola gente, bienvenidos a Out of Reach. Reach. Como sea. Bueno, lo bueno que tiene español, así que perfecto. Si no me equivoco, dice hecho en el 2000, hecho en el 2020 para una jam, básicamente. Obviamente va a estar en la descripción de video el link para descargar. Bueno, no se descarga, sino que esto se juega directamente de la página. Así que podemos jugarlo desde ahí. Así que bueno, chupémoslo. No dice si es largo o corto, pero vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? El polla grande Armelo. ¿Qué pasó? A ver. Supongo que me están hablando a mí, así que. Se lo estoy contando yo. A ver, supondré que estoy yo hablándole. Estoy hablándole yo a otra persona. A ver, cariño, ¿alguna vez te contestas de mi primera cita? Ahora que lo mencionas, creo que nunca te lo he preguntado. ¿Entonces quieres escuchar una increíble historia? Claro, eso sí no creo que sea increíble. Su nombre era Mía. Creo que fue algo así, sí. Tenía 50-50 de acertar de ser un chico hablando a una chica y por suerte fue eso. Al fin, mi primera cita. Nunca creí que este día vendría, considerando que mis únicos hobbies son ver anime y jugar videojuegos. ¡Soy youtuber! Y está frente a mí. Pinta que sundera hasta los jueves. ¿Ya terminaste tu monólogo? ¡Nunca! Mis monólogos duran entre media hora, una hora a veces. ¿Dije eso en voz alta? Sí. Eso fue un gran comienzo. Hablando frente a él, mirando a la nada. Eso fue un gran comienzo. Espero que el sexo sea fácil. Te estoy escuchando. Lo sé. Esta vez sí fue para Kokuya. ¿Pero qué puedo decir ahora? Buen tiempo, ¿no crees? Me gusta. ¿Cuáles son tus hobbies? No puedo guardar. Mierda. Estoy jodido. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Me gustas? Voy a intentar jugar lo mejor posible. Luego ya voy a tirar por las suyas más locas. A ver, ¿cuáles son tus hobbies? Entonces, ¿te gusta el anime? ¿No es eso para niños? A ver, puta, Andy. No, actualmente hay un montón de géneros como Seinen y Josei que están dirigidos a audiencias más maduras. Death Note por Tsugumi Ova, sobraba un poco decir el nombre de quien lo hizo. Sonó friki, es un ejemplo de esto, estoy seguro de que se ha escuchado de él. Eso es de los mejores. No, parece que no estamos ganando puntos, ¿verdad? Es uno de los mejores animes de todos los tiempos y muestra una profunda, única y convincente historia rivalizada por pocos. Logró tal fama que incluso las personas más normies fueran atraídas por él. La profundidad de su simbolismo, trama, personaje y filosofía. Ya estoy hablando como si ahora, hasta a mí, que directamente hago directos viendo, reaccionando animes enteros. Hasta para mí suena a mal olor esto. Se escucha como mal olor incluso. Escaparía de las despistadas cabezas de los niños. Oh, como mira Cowboy Bebop. No se me ocurre nada. Falta Evangelion. No estoy viendo y falta Evangelion. Tengo la trinidad del Konosuke de todas estas cosas. Oh, mira Cowboy Bebop y su naturaleza existencialista. Oh, los giros de Tatami Galaxy o Lane. Por supuesto, no estoy ganando puntos, viejo. Por supuesto, muchos animes populares tienen una demografía juvenil en mente. Pero es tonto asumir que un género tan amplio, qué falta de pussy que tengo, un tan género tan amplio de animación esté dirigido puramente a niños. Ok. Eso definitivamente no salía como esperaba. A lo mejor si le hablo de Evangelion y su significado existencialista funcione y no me tache de un loquito. No salía como esperaba, eso solo empeoró. ¿Entonces vamos a hacer algo o qué? No lo sé, yo tenía planeado ir por un helado. Suena bien. Caminamos hasta el carrito de helado que esperaba en el centro de la plaza. Estaba muy nervioso, como para decir algo en el recorrido. Así que me mantuve en silencio. Nada más incómodo. ¿Qué? ¿Qué hice? No hice nada, ya me mira feo. ¿Vas a quedarte callado? Vos tampoco inicias conversación, ¿verdad? Sí. No. ¿En serio? ¿Estás bien? Estoy bien. Entonces, ¿qué sabor de helado quieres? Sorpréndeme, voy a ir a sentarme en algún lado. No esperaba que me dejase de esa forma, pero es mi oportunidad de mostrarle lo que valgo. ¿Qué sabor debería elegir para ella? ¡Menta con chocolate! Salgo debajo de la basura. ¿Quién te ponga de chispita de chocolate a la menta? Chocolate, frutilla, vainilla. Honestamente, a lo largo de mis 26 añitos, como si fuesen pocos,
He escuchado más gente gustarle la frutilla que la vainilla. Y el chocolate obviamente es el número uno, pero... frutilla. El pistacho nunca... ¿Por qué poronga elegí pistacho? El pistacho nunca vaya. Soy alérgica al pistacho. Decía frutilla ahí, ¿por qué? Te puedo dar un poco del mío. El sabor es pitufín. El sabor pitufín. Sabe a pito de pitufo. Creo que ya no quiero helado. Espera, detente, ¿sí que ya lo arruinaste tanto? Por supuesto, es una increíble historia. ¿Qué esperabas? Solo joderlo más. De hecho, no sé, es un tipo raro a veces. Shh, no me jodas la historia. Luego el incidente del helado, me senté con ella. Fue incómodo y ella se veía molesta. ¿Te imaginas que empiezo con, por algún motivo raro del universo, termino en cama con esta chica en la primera cita, por algún motivo que no sé, y cuenta a su novia esposa que ahora mismo? Entonces la agarré y empecé a darle por atrás. Por favor, ¿por qué me cuentas esto? Shh, calla, la mejor parte. Creo que solo una persona muy optimista se quedaría contigo luego de todo eso. De esta forma me quedé callado hasta que... ¿Realmente eres tan mal, eres malo con las chicas? ¿Tienes algo de experiencia al menos? Quizás sonaré un poco pretencioso diciendo quizás. Pasa que literalmente estoy mintiendo. Literalmente, es decir, sí, es como mentir muy descaradamente. Porque literalmente... ¡Qué poronga da pistacho en un helado! En fin. Quizás... Mi mamá es mi... Joder, Dios. Me doy asco. Mi mamá es una mujer, ¿ella cuenta? Perdón por preguntar eso. Incestuoso, digo... Son el teléfono. Mamá, me olvidé completamente de comprar las papas para la cena. Espero que no se enoje. Voy a llamarla más tarde. ¿Vas a responder? No te preocupes, no es nada importante. Y por eso pondré silencio. Responde, no te preocupes por mí. Ok. Mamá, y la chica en plan... No, no, no me chanclees, por favor, no, en casa no, no me pegues. No es lo que estaba pensando, la verdad. Buenas tardes, usted está llamando al servicio de atención al cliente de Amazon. Mi nombre es Juan, ¿cómo puedo ayudarle? ¡Dármelo! Mejor que traigas esas papas ahora mismo, voy a tirar tus cómics. No, mamá, no, no toques mi manga. Estoy con una chica ahora mismo. Oh, ¿estás con la cajera que siempre mencionas y que era muy linda? Mami, por favor. No te preocupes, corazoncito, mami va a comprar las papas, chao. ¿Mami? ¿Así que eres ese tipo de personas? No esperaba que llamase. Está bien, para darte algo de crédito, no conozco a nadie que llame a su mamá mami en su primera cita, sin sentirse avergonzado. Tranquilo, después de esto ya no, ya creo que no, no creo que pueda sorprenderme. Se divertirá cuando sepa que me corté la verga. Horrible sincronización, tengo que hacer lo posible para gustarle. Tengo un poco de sed, voy a comprar algo de beber. Este es mi momento. No hay necesidad, nena. Aquí tengo algo para que bebas. Y me bajo el ciego y... Por favor, dime que tienes una botella con agua. ¿Sí? ¿Por qué me mira de esa manera? Olvídalo. Yo hice la broma, pero ella se la creyó. ¿De quién es la culpa en esta situación? Y por favor, no me llames nena. Lo siento, nena. Entonces, ¿vas a pasarme la botella o...? Claro, aquí tienes. Pásame la botella. Yo bebí de ahí, así que... No, la puta madre, soy de esa gente. Merezco esta cara. Merezco que me mire así, como un mal bañado. Esto no es como tus caricaturas. Tiene razón ahí, la verdad es que me la merezco. Merezco lo que digo. ¿Acaso, eh? Sí, desafortunadamente elegido en voz alta. Esto no está yendo para nada bien. Mi esquizofrenia está haciendo que joda la cita. Quiero irme a casa. Dijiste que esta es tu primera cita, ¿cierto? No vamos a mentir, sí. ¡La concha de tu hermana! No. ¿Puedo decirte algo? Claro. No me gusta ser así. ¿Cómo? Pero no era normal. No tienes la capacidad de mantener una conversación. Entiendo que estés nervioso e incómodo. Yo también lo estoy. El hecho de que hayas tenido un par de citas no significa que sea fácil para mí. Actúas raro, ni siquiera escondes tu falta de confianza. También parece estar obsesionado con las caricaturas. No es dibujo chino, es dibujo japonés. De repente arranco ahí.
No solo eso, tu aliento apesta, Dios. ¿Podrías haberle preguntado a tu amigo, a tu mami? Uy, Dios, eso dolió. Tu higiene personal es muy importante, especialmente en una cita. No, tampoco miente, así que... Entiendo que te sientas mal porque las cosas no están yendo por un buen camino. Tienes suerte que sea yo, porque ninguna chica se hubiese quedado luego del espectáculo que hiciste hoy. ¿Tienes algo que decir? ¿Qué se supone que haga ahora? Tocando mi dedo sin decir por cerebros al coito. Háblame, tenemos que conocerlo de alguna manera, ¿cierto? ¿Acaso las citas no se tratan de eso? Aparte del anime, ¿qué otras cosas te gustan? Está buena. ¿Por qué? Porque soy pelotudo. Porque me la he buscado. Es que me la he buscado. Me la he buscado pulso. Es que me la he ganado. Me he ganado que me la patan en el culo. Soy un furry. Y mi fursona es una marmota. En realidad, si fuese yo, en plan, soy furry. Mi fursona es un hombre panda. O un hombre tortuga. Lo que pase primero. Si puedo ser un panda, te daré abrazo de oso. Por favor, no le cuentas a ninguna chica sobre tus fetiches. Ey, no es mi culpa. ¿Quieres ser mi nequita kawaii? Ya arrancamos con eso y cerramos con broche de oro la cita. Mierda. Sí, perdón por ser no ser lo que esperabas. ¿Sabes? Aparte de ser un desastre de esto de las citas. Sí. ¿Eres algo divertido? Joder. ¡Dios me quiere! Se escucha de arriba. Prometí, hice una apuesta y prometí que te ibas a reproducir y no vas a joderla ahora. ¿Eso significa que te gusta? Ey, deja de verte como interés romántico lo de incidente con el helado. Solo trato de ayudar para que tu próxima vez no lo arruines. No suena la cosa tan rápido. Ahora sí procedemos al coito. Entonces, ¿nunca tuve oportunidad? Oh, la tuviste hasta que me di cuenta de que eres un rarito. Bueno, sí, la verdad me lo he buscado. Lo siento. Bueno, mejor me retiro. No dije nada, vieja, no dije nada. Ey, no te sientas mal, simplemente no congeniamos y tuviste mala suerte. Igual me divertí. Pero tienes que tomar más en consideración que la otra persona y tener más iniciativa. Estaba esperando a que preguntes sobre qué me gusta y mis hobbies. ¿Ese no era el plan? Eres un buen muchacho, estoy seguro que encontrarás a alguien. El punto de las citas es que ambos se conozcan mejor, recuerda eso. Mira que yo pensé que iba a enojarme con ella y me iba a dar asco a ella, pero la verdad es que me estás acariciando la cara. Perdón, la verdad es que no está mal encaminada la loca. Podemos ser amigos si quieres, no me molesta darle consejos cuando lo necesites. Aquí está mi número de teléfono. Luego nos fuimos a nuestras respectivas casas y más o menos así terminó. Luego me empecé a masturbarme pensando en ella de repente. Dios mío, eso fue horrible. Sí, me gusta pensar que al menos aprendí de eso. Sí, te será tenido al menos algo de experiencia antes de haberte conocido. Y evitar haberme avergonzado con lo que hice en aquel entonces. Oh, ¿por qué dices eso? ¿No recuerdas nuestra primera cita? No mucho. Entonces déjame refrescarte la memoria. Uy, la puta madre, me busca alguien como yo. ¿Vos crees que tenga mi primera cita? Estoy muy nerviosa y es con un chico bastante lindo. Espero que todo vaya bien, considerando que mi único hobby es maratonear anime. Oh, entonces te gusta el anime. Sí, en el tiempo, ese camino me cambió la voz. ¿Te gusta también el anime? ¿Dije eso en voz alta? Sí, pero no te preocupes, a mí igual me gusta el anime. Entonces, ¿qué más? No sé, como cuernos. Ahora que hago un paréntesis y se pone la pantalla en negro ahí y se hago como la locura de emperador, salgo yo en plan. No sé, como cuernos, he hecho para tener dos citas. Con lo puto friki que aparezco en esta historia, no sé cómo cuernos lo he hecho. Entonces, ¿qué más te gusta? Anda, ahora lo manejo a ella. Bueno, sigo siendo yo, así que técnicamente puedo hacer lo que... Sigue acariciándome, por favor. Ay. Me gusta. Gatos. Dibujar no solo me gusta, sino que también los furries me dan mucho dinero para dibujar a sus fursonas. Bueno, tenés un buen punto ahí. Tenés mentalidad de tiburón, bien hecho, vieja. LOL, la Mao. Sí, hoy tampoco parece que me he bañado. Espera, esto está mal. ¿Qué? Creo que lo dije yo. ¿Qué está mal? No supone que debía verme yo como yo en el recuerdo. Creía que los simuladores de citas eran en primera persona. Claro, pero realmente crees que... Oh, Dios, no me mira con esa cara, señora, que... ¿Realmente crees que preferiría verte a ti en lugar de una linda chica anime como yo? Bien jugado. Has ganado.
Buen punto, de todas formas. De todos, a la hora de fornicar, ¿quieres verte a vos mismo o quieres verme a mí? Bien jugado, bien jugado. No te van a ver en plan. Aguántalas todas, perro. De todas formas, creo que ya fueron demasiados recuerdos por ahí. No sé, no es que mi historia fue lo suficientemente sorprendente. Yo realmente quería contar nuestra primera cita en detalle. Por cierto, ¿cómo terminaste saliendo con Mía? Ah, ella luego me dijo que perdió una apuesta con sus amigas y que el castigo era que tenía que salir conmigo, ya que parece que me encontraba lindo. Pobre chica, rompiste con una de sus expectativas. Rompiste cada una de sus expectativas sobre ti. Entonces, ¿qué pasó con ella? No sé, murió. No sé, nos mensajeamos algunas veces, pero era claro que no congeniábamos. Luego te conocí, así que todo fue más que bien. Ya es muy tarde, vayamos a dormir. Oh, joder, vieja, ha sido rápido. Genial. Tienes razón, buenas noches, cariño. Buenas noches. Todo ha salido bien. ¿Y qué aprendimos hoy? Que hasta los tontos fornican. Diga, hasta la. A ver, voy a probar. ¿Cuál es tu nombre? A ver, poner lo mismo de siempre, así que. Voy a ver si hice lo mismo o. Quita. ¿Habrá un botón para ir rápido? No. No sé lo que me esperaba, esto solo empeoró. No sé lo que. ¿Helado? Así lo mismo. Supongo que será pistacho, ¿no? ¿Crees en los aliens? No. Y mi gorrita de alien ahí le doy la vuelta en plan. Yo tampoco. Entonces, ¿qué sabor de helado quieres? ¡Eh! Momento, ¿por qué frutilla de pistacho? Te compré helado el sabor vainilla cool. Marca aquí está. ¿Acaso te contrataron? ¿Qué supone que tiene de cool? Pensé que si eres chistoso así, nombre completo. Como sea. Espérate, ¿en serio ya lo ganaste tanto? Lo mismo. Al menos se tragó el helado. Soy un experto en las chicas 2D, ya he jodido todo. ¿A qué te refieres con chicas 2D? ¿Te refieres a las caricaturas? Podrías olvidar que dije eso. No creo, debí saber que digas algo así. ¡Madre! Mami, estoy en una cita con una chica, te llamo luego. Sí, la mami te ama, pero no hace falta mentir, déjame adivinar, te olvidaste del dinero de las papas, ¿cierto? ¡Mamá! No te preocupes, iré a comprar las papas, recuerda llegar a casa antes de las 9, ¿eh? Sí, mamá. A ver. Ok, voy a esperar aquí. ¿Acaso no vas a acompañarme a la tienda? ¡Qué caballero! Pero si tú dijiste que. Espera, ¿eso es una botella aguanta mochila? Pensé que cientos pantalones. ¿Acaso no puedo hacer algo bien al menos una vez? Entonces, ¿vas a pasarme la botella o claro, aquí tienes? Yo viví de ahí, así que es lo mismo. Sí. No. Creo que todo termina igual, ¿no? A ver. ¿Cómo está la tecnología? A ver. Soy speedrunner de Super Mario 64. Impresionante, la verdad. Pero no sé qué tan interesante sería una primera cita, la verdad. ¿Qué es un Mario? Bueno, señora, listo. Bueno, fue un placer conocer de nadie. ¿Qué es speedrunner? ¿Qué es speedrunner siquiera? De todas formas, por favor, no le cuentes a ninguna chica sobre tus fetiches. Au. ¿Por qué? ¿Por qué me odio? Yo también te amo. Y deja de verte con interés romántico. Te amo. Tampoco te mira tan mal, la verdad. Esta también está bonita. Actuar, a ver. Soy una youtuber virtual y hay un tipo que me dona $100 cada vez que erupto. Creo que me caes bien. LOL.
Joder, eso estuvo espectacular. Lo de soy el youtuber ahorita diciendo que me da un puto zip. Una persona me da la cita en el casqueructo. Eso estuvo bueno. A ver, bueno, ahí las últimas ya está, ya dejo por acá. Ojalá hubiese una manera de adelantar rápido, eso sí me vendría bien. Bueno, buen tiempo. ¿Sabías que las S de los Wombats tienen forma de cubo? ¿En serio? ¿Qué? Yo también digo algo, ¿qué? ¿En serio? Bueno, lo del helado. Falta chocolate, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? En plan, helado sabor mierda. ¿Qué? Yo, la verdad es que estoy un poco nerd. Pues es una simple cita, estás exagerando. Perdón. Entonces, ¿qué sabor helado quieres? Sorpréndeme. Te traje helado de chirimoya alegre porque sonríes como una. Para que sonríes como. Porque sonríes como una chirimoya. Mierda, es una chirimoya. ¿Esa es la mejor analogía que se te ha ocurrido? ¿Qué es una chirimoya? Supongo que es una fruta, pero. No hay ninguna buena, no hay ninguna que me salve. Soy un puto desastre en esta historia. Dale la botella de agua mejor. Y creo que me falta solo una de la novia de verdad que tiene. Acá está, a ver. También soy furry gamer. O sea, la primera es furry, la segunda es gaming y la última es el combo doble para mejor, para más placer. Por favor, no le cuentes a nadie, me he hecho tu fetiche, soy furry gamer. Punto subido, te amo. Ahora, música, ¿qué es? Escucha otros accidentes de la existencia en la Vocaloid Wiki. Lol. Supongo que tiene Wiki Vocaloid, ahora que lo pienso. Pues nada mal, la verdad es que me gustó muchísimo. O sea, fue súper ligerito, gracioso. El hecho de que elegiste una cosa y el personaje te dice otra cosa, que en plan esos mini momentos de cringe y dolor. Está perfecto, está bueno, me gustó mucho. Bueno, está en la descripción del video, así que para que le guste puede probarlo, jugarlo, recomendárselo a alguien, así ver cómo reacciona y ya estaría. Pero si os ha gustado, recuerden dar like, suscribirse si no lo están y nos vemos hasta el siguiente video. Se cuidan, bye.